ですね、おいしい寿司ですね。おいしい寿司ですね。Exactamente. ¿Y dónde están aquí? Sería ne, la última ですね。おいしい、アルベルトさん、わかりますか？何ですか？El sushi es delicioso. その通りだね。ありがとうございます。じゃあ、completos. おいしい sería la delicioso. O rico. Entonces, おいしい寿司ですね。Es un sushi delicioso.¿Ne? Ni nadie más. En este caso, entonces, ne, ¿qué es? Y sería, en verdad, que es un sushi delicioso. Como una sorpresa positiva. Normalmente sería como en verdad, como que aseguro o como que medio sorpresa utilizamos.Por eso a veces japoneses cuando come tacos dice, oh, tacos, uy, sí, desne. En verdad, sí. Y ustedes al revés, cuando algo lamen, ¿eh? Marina san lamen, tabete. Oh, lamen, uy, sí, desne. Entonces, como que, ah, sí. En verdad está rico, desne. Arigato gozaimasu. Muy bien, vamos a entonces ir siguientes. Kore, Silvana san, yonde kudasai. Onegai shimasu. Nihongo.綺麗ですね。そうだね。ありがとうございます。日本は綺麗ですね。ですね。いや、aquí donde está apareciendo ね、sería igual final。質問です。綺麗。Esto sería la na adjetivos。Forma diccionario 綺麗なですね。綺麗な。シルバナさん、何ですか？Japón es en verdad hermoso. Son otoy, ¿no? Subarashi. Ya todos ya están adelantando muy bien. Y en verdad que este Japón es hermoso o este limpio. Sí, por lo mismo de que kirei na significado es hermoso o hermosa o limpio. ¿Sí? Ahí.¿Ne? Arigato gozaimasu. Eso se trata de aquí, uso de ne ninarimasu. Si ustedes quieren como afirmar fuerte de que sí la verdad, entonces utiliza ne final. ¿Desne? Ay, Silvana-san, ¿daijoubu? Daijoubu desu. Ay, wakarimashita. Deba, yomimasu. Vamos a leer juntos este aquí, este presencial. Luego ya, este, linea, ¿eh? Deba, ikimasu. Kurikaeshite kudasai. Oishii desu ne.Nihon wa kirei desu ne. Nihon wa kirei desu ne. そうだね。Alberto san, yonde kudasai. Oishii sushi desu ne. はい。Nihon wa kirei desu ne. 素晴らしい。Silvana san, どうぞ。Oishii sushi desu ne.Nihon wa kirei desu ne. 素晴らしい。ありがとうございます。Eso se trata de uso de ne ですね。Primero presencial, 大丈夫ですか？大丈夫。うん、大丈夫ね。大丈夫、エクテルさん。うん。はい。アルベルトさん、シルバナさん、大丈夫ですか？大丈夫です。はい。大丈夫です。ありがとうございます。マーティンさん、si tiene dudas, puede detener con confianza, eh? También puedes mandar a chat. お願いします。Ahora sí, vamos a empezar uso de este...Palabras interrogativas. Realmente la plataforma no aparece mucho, pero aprovechamos y aprendemos. ¿Sí? Estoy viendo ejemplos. Primero, esto. Doyate. Doyate. Nada más que aquí está tsu chiquita. ¿Sí? Cuando utilizamos tsu chiquita, no leemos de tsu. No es doyate. No. Sino como si no hubiese existido. Doyate.Doyate. Y aquí lo que vamos a aprender son dos formas: doyate y este. Héctor Sayón de Grosai. Dono yoni. Lo mismo aquí: doyate, dono yoni. Significado sería como. ¿Desne? O en qué manera.
になります。 ¿Y por qué entonces どのように どうやって? Hay dos. ¿Sí? Porque どのように sería más formal que este どうやって. ¿Sí? Por esta razón hay dos. Formal sería este lado. どのように. どうやってね. Hay. Deba. Vamos a ver ejemplos. これね. Deba. これ. Yonde kudasai. Onegai shimasu. Silvana-san, dozo. Dou yatte? Nihon go? Wo. Chotto matte kudasai. Hai, chotto matchimasu. Kore. Woben. Woben ki kyo. きょうしますてま、のますか。そうだね。ありがとうございます。できた。オッケー、オッケー。はい、素晴らしい。書きます。まず、どうやってですね。ちょっと待ってね。はい、ちょっと待ってね。はい、書きます。どうやって。なら、まず、あき、yo estoy escribiendo como sin poner tsu。 Pero ustedes como que tienen que pronunciar como do, yatte. Luego, nihongo wo ben kyou shimasu ka. Do yatte justamente es aquí esta parte. ¿Y qué significados? ¿Cómo o en qué? ¿Sí? Entonces, Héctor-san, do yatte nihongo wo ben kyou shimasu ka? ¿Cómo estudias japonés? ¿Cómo estudias japonés? ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero どうやって, empezando cómo, ¿no? Y luego de qué, nihongo. Nihongo sería japonés. ¿Sí? Y luego viene wo de partícula, que siempre acompaña su objeto de oración. Luego benkyou shimasu sería estudiar. ¿Sí? Con ka, entonces pregunta, ¿cómo estudias japonés? ¿Sí? になります. Héctor-san, ¿daijoubu? Hai. Entonces, Mariana-san, ¿cómo decir más forma formal? お願いします. Dono yo ni. Nada más que cambiemos. Dono yo ni. En lugar de doyate, cambiamos este lado. Dono yo ni. Nihongo wo benkyo shimasu ka. ¿Desne? Y entonces significado exactamente lo mismo, pero formalidad diferente. ¿Sí? Hai, tsugi. Kore, ¿ne? Kore, Alberto-san, yonde kudasai. Doyate ga... Doyate ga... Kuru... No... Durate no ko... どうやって justo lo que estamos aprendiendo aquí, どうやって, ¿ne? Vamos a escribir どうやって gakko, ¿ne? Este caso tsu chiquita, cierto, no es gatsuko, sino gakko. Okay. Y gakko e ikimasuka. Ikimasu. Sodane. Doyate gakko e ikimasuka, Alberto san. Spengo de wakarimasuka. Onegai shimasu. Doyate gakko e ikimasuka. Ikimasu. Ah, wakarimasen. どうやって学校へ行きますか? マリアナさん、わかりますか? 学校... Como voy? どこ? Como voy? どこですか? わからない。 学校なんですか? エクトルさん。 難しいかな? これは、どうぞ、シルバナさん。
Colegio. Sodane. Colegio o escuela. Entonces, ¿cómo voy a la escuela? O puede ser, como suena un poquito largo, entonces puede ser como ¿cómo vas? O ¿cómo van? Si recuerda que aquí no dice sujeto. Sí, entonces eso sería ¿cómo voy a la escuela? ¿Desme? Ni nadie más. Sí, porque gakko es escuela o colegio. E sería partícula que corresponde a a. Sí, por eso a la escuela. Y kimas sería, ya está conjugado, iku, de ir, pero vas, y con ka, entonces cómo voy o cómo vas a la escuela. ¿Desme? Alberto Sandai, yo... Ay, ahora sí vamos a hacer pequeños ejercicios. Sí, voy a dejar las palabras para que puedan estructurar bien. Primero esto. Y doyate. Bien, les doy tres palabras aquí. Yonde kudasai, Héctor-san. Onegai shimasu. Taberu, ¿desu ne? Taberu, ¿ok? Ni ban, Mariana-san. Katakana, ¿no? O katakana, ¿no? Taco. So. Alberto, ¿nani? Taco. So, tacos. Tacos, desu. Arigatou gozaimasu. La última sería doyatte, ¿desu ne? Entonces, taberu significado es ya comer. Y tacos sería tacos, los tacos. ¿Sí? Y doyate sería cómo. Entonces, lo que quiere que ustedes estructuren la oración es de cómo comer los tacos. ¿Cómo comer los tacos? Porque japoneses no saben cómo comer. Mis padres tampoco. Tortillas y hay forma, ¿no? Salsa. Pero lo que tiene que estructurarles no se trata de enseñar cómo comer, más bien pregunta literalmente. ¿Cómo comer los tacos? Onegai shimasu. Voy a tomar tiempo, 2 minutos y trabajamos. Onegai por aquí. Lu, cuando termina Lu, y tiene que quitar Lu y agregar algo. Porque también es comer, como forma de diccionario, tiene que hacer presente. Ahorita lo vemos. Hasta ahí todo bien. Hi, arigatou gozaimasu. Vamos a checar respuesta. Dewa, Silvana-san, onegai shimasu. ¿Cómo decir cómo comes a los tacos? Onegai shimasu. Doyate tacos wo tabemasu ka? Doyate tacos wo
Tabe maska sono toira, ¿ne? Maska sono toira, ¿ne? Ahora voy a explicar uno por uno. Sí, Salvador, es muy importante lo que explico yo porque puede aplicar varias. Sí, toya te es como. Por eso ustedes llevaron al primero, ¿no? Y luego tacos, que estamos hablando de tacos. Entonces tacos. Luego wo de partícula que siempre acompaña a objeto. Aquí está. Y tabe maska. Sí, lo que le di la verbo taberu. Salvador San, ¿sí? Pero taberu solo dice comer, no dice tiempo, ¿sí? Ni presente, pasado, no dice solo comer. Entonces, en este caso, tiene que decir cómo comes los tacos, ¿no? O cómo voy a comer los tacos. Entonces, en este caso, hay que conjugar presente. Caso de presente, lu verbo, Salvador San, lu verbo me refiero a que cuando termina letra lu de un forma diccionario, o sea, aquí lu, ¿sí? Y entonces quitamos ru. Primero quitamos ru y entonces únicamente sobra tabe. ¿Ok? Y si quieres hacer presente afirmativo, en este caso presente afirmativo, como, comes, come, comemos, comen. Entonces agrega más. Esta. Tabe más. ¿Sí? Y si tú quieres decir Salvador San, no como, no come, no comemos, no comen. Entonces sería tabe masen. En lugar de más, agrega masen. Esto sería la conjugación, es reglamento importante de lu verbo. ¿Sí? Por eso no puedo decir que doy a te tacos o taberu. Entonces, como que cómo comer, no sabemos que de qué tiempo están hablando. ¿Ok? Salvador San, ¿daijoubu desu ka? Eso se trata de aquí, tabe, y luego finalmente con ka. ¿Sí? Ka es pregunta. Entonces, tabe más ka, y cómo comen los tacos. ¿Sí? Alberto San, ¿daijoubu? Ay, muy bien, entonces vamos a practicar a leer estas oraciones. Dewa, kurikaeshite kudasai. Doyatte tacos wo tabemasu ka? Dozo. ¿Tabemasuka? ¿Desne? Arigatou gozaimasu. Deba, yonde kudasai, Alberto-san, onegaishimasu. ¿Doyatte tacos wo tabemasuka? Subarashi. Shirvana-san, dozo. ¿Doyatte tacos wo tabemasuka? Sono tori, ¿ne? Arigatou gozaimasu. La última pregunta, Mariana-san. Quiero que digas formal. Onegaishimasu. Si cambia doyate, no. Dono yo ni, entonces sería la formal. ¿Sí? Dono yo ni tacos u tabemasu ka es formal. Arigatou gozaimasu. Sono tori desu ne. Muy bien, entonces eso se trata de aquí, uso de doyate. ¿Sí? Presencial, ¿shimo arimasu ka? Daijoubu. Hector-san, daijoubu. 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 Ah, ¿shimo? ¿Shimo dozo? Solo si es una pregunta. Pregunta, es correcto. Así es, correcto. No se puede. ¿Cómo de español? Sí, es muy buena pregunta de Héctor San. Me preguntó de que no sé si tiene que ser siempre pregunta. La respuesta, sí. No de como de español, de afirmaciones también puede utilizar de cierta manera, pero no. Doyate únicamente pregunta. Hai, arigatou gozaimasu. Muy bien, Alberto San, Silvana San, ¿shimo arimasu ka? Daijoubu. Vamos a hacer como este tipo de como pequeños repaso, pero recordamos. Core, tomaría no sayon de grosai. Nani. So, ne. Nan. Nani, nan sería que. ¿Es ne? Ay. Ahora, Silvana-san, quiere decir, perdón, como, ¿qué dijo usted ahorita de forma formal? Como de, ¿qué? Y, pero de, no de, como de qué, de amigos, sino algo formal. ¿Cómo decir, Silvana-san, en japonés? Nande. Ah,
Andes, cara. Wakarimasen. Ah, kore muzukashii kamo ne. Kore wa kou narimasu. Nan desu ka? Aquí nan desu ka, yo siempre utilizar como qué es, pero también podemos entender como qué, pero de forma formal. Ah, ¿sí? ¿Y cuál sería la forma informal? Yo pensé que sería informal. Kore forma informa se nani. Sería nada más esto. Literalmente sirvan a ser en este caso, ¿qué? Así, entre amigos. No puede utilizar a jefes, nani, entonces como que nani, nani yanai yo, así como que te va a regañar. Sí, entonces este caso como que, perdón, no puse atención o ahorita no entendí lo que está diciendo. Entonces, ah, sí, más en nandes ka. Puede ser dos sentidos. Uno es, ¿qué es? Por eso yo pregunto a veces, ah, kore nandes ka, Héctor Santatoeba, ¿no? Entonces estoy diciendo, ¿qué es? Pero también puede utilizar que yo algo explicaba y a Héctor San estaba apuntando y no escuché. Entonces, sí, va a ser, ¿nandesuka? Entonces, ah, muy chido, wakarimashita, muy chido, ¿no? Entonces, yo explico nuevamente. Esto sería, ¿nandesuka? Y informar, cuando Silvana San preguntó, sería, ¿nani? ¿No? Entre amigos así, ¿a nani Héctor San? ¿No? ¿A nani Salvador San? ¿No? Pero jamás Salvador San puede ser jefe, no. Nani, entonces no importa que seas, yo creo que la nacionalidad le va a regañar. Nani ya nai. Ok, entonces eso se trata de nani, nandes, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué cambia aquí en lugar de este sería nani y este arriba sería nan? Había unos reglamentos. Nandes ka, Mariana, ¿cuándo cambia? ¿Por qué no puede decir nan en lugar de nani? ¿Por qué? Ay. ¿Lo pones la N es porque existen las conjugaciones? N, más bien NTD, ¿desne? Pronunciación es NTD. Entonces, en este caso, D sería D, ¿desne? Entonces, cuando viene de algo de D, entonces tiene que conjugar a este ni por N. Nande, no puede decir nani desca, no se puede, nandesca. Y este caso Mariana San no tiene nada después, ¿no? Entonces tiene que ser esta forma, nani, ¿desne? Dos reglamentos que aprendimos. Uno es después de nani viene palabras que tiene pronunciaciones n, t, d, son tres, o sufijo. Sufijo sería la una palabras que representa quiero que estamos contando. Tato Eva, esta muy importante que aprendimos. Kore, ¿no? Mari, gomenasai, sirvanasai, yonde kudasai. Nanji desu ka? Nanji desu ka? Hai, nanji desu ka? Salvador san, wakarimasu ka? ¿Nanji desu ka? Wakarimasen. Es muy importante, Salvador. ¿Nanji desu ka, Mariana? ¿Qué hora es? So, ¿qué hora es? Quiero que utilice desde mañana. ¿Sí? Ji representa... Es exactamente, tiempo. Cuando contamos tiempo, siempre utilizamos ji. ¿Ok? Y cuando utilizamos este tipo de algo como representa de como lo que estamos contando... Tiene que cambiar, no es ni, sino n. Nanji desu ka. Héctor San, shumon desu. Cuando tú quieres preguntar a qué hora es la junta, vengo de onegai shimasu. Junta. Spengo. Spengo, nihongo, Héctor San. Nihongo nasai, nihongo de onegai shimasu. Junta. Junta. Salvador, o sea, no sé si habías escuchado. Junta. No. Alberto, o sea, junta, ¿nandesuka? Meeting. Meeting. Realmente, como no es meeting, meeting. Más como japonés.
Meeting, katakana, ¿ne? Esto sería la como viene de inglés, meeting, pero nosotros copiamos. Hay una palabra que representa tal cual japonés de junta, sería kaigi. Mismo, meeting, kaigi, mismo, pero kaigi sería palabra japonesa. Kaigi, ¿ne? Meeting sería, viene de inglés. Daijoubu, Roberto-san. Daijoubu desu. Por eso, aquí nuevamente, Héctor-san, ¿cómo decir qué hora es la junta? Meeting wo nanji desu ka? Mariana-san. ¿Wakarimasu ka? Wakarimasen. Silvana-san. Meeting wo nanji desu ka? Hay que corregir algo. ¿Nanzuka? Dozo. Meeting. Ay, ay. ¿E? Meeting e nanji desu ka? Todavía. Salvador-san. Meeting wo. Meeting ni, okay. No, tampoco no. Meeting wo, meeting ni no, meeting wa, meeting ni wo e no, ni o e no. ¿Qué queda? Ne. Meeting ga. Ne ga. De no es de, sino en este caso. Meeting no. So. Wa. Meeting wa. Meeting wa. Exacto. ¿Cómo sería meeting? Wa nanji desu ka? Cuando ustedes, yo creo que mejor como aprender de forma de que cuando ustedes quieren saber qué hora y algunos como evento, siempre utiliza wa. Evento wa nanji desu ka. Ok. Ahora, entonces, Salvador-san, ¿cómo decir meeting? Es palabra inglés, ¿no? Bueno, entre comillas. Y japonés, ¿cómo decir? Tal cual. La junta, ¿qué hora es la junta? Pero en japonés. No meeting, utilizando otra palabra. ¿Completo? Desde mañana, Salvador. ¿Sí? Sí sé que a qué hora es, pero... Sí, no sé. Kyo a kaigi wa nanji desu ka? Tatoeba, ¿no? Alberto-san también. Yo creo que todos, los que están trabajando japoneses, mejor a partir de mañana preguntas de esta hora para que se queden. Sé que sí, ¿a qué hora? Pero practicar. Kaigi wa nanji desu ka desu ne. Ay, arigatou gozaimasu. Muy bien, entonces vamos a practicar a estas pronunciaciones leyendo juntos. Deba más presencial. Kurikaeshite kudasai. Meeting wa nanji desu ka? Meeting wa nanji desu ka? So da ne. Kurikaeshite kudasai. A Silvana-san, yonde kudasai. Meeting wa nanji desu ka? Hai, subarashi. Alberto-san, dozo. Meeting wa nanji desu ka? So da ne. Arigatou gozaimasu. Dozo. Sumo. ¿Por qué si existe una palabra en japonés? Hai. Con hiragana. Hai. ¿En qué momento decides si lo escribes en katakana o hiragana? Ismo desu ne. ¿En qué momentos utilizamos meeting y en qué momentos utilizamos kaigi? Realmente no hay reglamento porque... Como a veces nos facilita más, en lugar de decir palabra japonesa, inglés sería suena más fácil. Meeting, más rápido. Kaigi. Este caso no hay mucho, pero por ejemplo, toire. ¿Sí? Y toire sería la toire, ¿no? Baño. Pero tenemos una palabra otearai. Entonces, otearai, toire, pues toire más rápido, ¿no? Otoire. Otearai. Como que también la literalmente cantidad de letras menos toire. Entonces, utilizamos toire. Sí, entonces, como no hay un reglamento, utilizamos ambos, pero normalmente cuando aparezcan una como katakana, y utilizamos más de estas palabras, porque nos facilita más. Sí, pero kaigi meeting, la verdad, 50-50. Dane. Mariana-san, daijoubu. Arigatou gozaimasu. Alberto-san, Silvana-san, shitsumon arimasu ka? Daijoubu. Daijoubu desu. Ahí voy. Ay, adiós, más. Vamos a aprender estas palabras. También dos horas. Ahí. Por ayudar, para precisamente cuando me preguntan a qué horas es la junta que me preguntan a mí. Hey.
¿Cómo puedo estructurar la respuesta y decirle ine? Junta esa a las 10. Ay, arigatou gozaimasu. Ya, mimashou. Tatoeba, meeting wa nanji desu ka? Aquí lo que están preguntando, que ahora es la junta. La pregunta de Salvador San es, ¿cómo contestar? ¿Sí? Por ejemplo, a las 10, ¿ok? Entonces, primero, tiene que decirle en japonés de qué habla. Entonces, meeting wa, ¿ok? Tiene que empezar con sujeto, porque meeting, estamos hablando de meeting, ¿eh? Y luego, aquí tiene que decir, entonces, a las 10, aprendemos cómo contar ya tiempos. ¿Sí? Héctor Hernández, a las 10. Soda, ¿eh? Yu es 10. Y luego agregar G. Ajá. Y luego algo falta, Mariana-san, para decir la junta es de las 10. Yujides. ¿Sí? Entonces, esta forma de respuesta. Meeting wa yuji des. Salvador-san, yonde kudasai. Dozo. Lee, por favor. Meeting wa yuji desu. Ahora, si ustedes quieren decir desde las 10, ¿sí? Como no de a las 10, sino desde, entonces podemos agregar después de ji, yuji, kara desu. Este kara significado es desde. Probablemente el español también, ¿cuál es la diferencia estrictamente? Pues diciendo lo mismo, a las 10, otro es desde las 10. Si ustedes quieren decir desde, entonces yuji, kara des. Hi. Muy bien, vamos a entonces practicar a leer estas oraciones, ¿ok? Entonces, kurikaeshite kudasai. Yomimasu. Meeting wa yuji kara desu. Dozo. Meeting wa yuji kara desu. Soda ne. Yonde kudasai, Alberto-san. Dozo. Meeting wa yuji kara desu. Soda ne. Silvana-san, dozo. Meeting wa Yuji Kara desu. De Kara desu. Soda, ¿eh? Arigato. La junta es de las 10, ¿eh? Salvador-san, daijoubu desu ka? Daijoubu. Ah, entonces, espero que sea 10 por ahora, para decir tal cual, pero si no 10, entonces tal cual. Ichi, ni, san, yon. Así agrega ji. Ichiji, niji, sanji. Sí, pero yon es excepcional, no es yonji, sino Mariana-san. Ok, nuevamente, es como contar la hora, sería ichiji a la una, niji a las dos, sanji a las tres, pero no es yonji. ¿Nan desu ka, Mariana-san? Muzukashii kana? Ay. Alberto-san, dozo. Chota-san, me tengo que desconectar, ¿sale? Wakarimashita. Ay. Ay. Sayonara. Silvana-san, oshiete kudasai. ¿Nan desu ka? A las 4. Yoji. Soda ne. Yoji. En lugar de yonji, sería la yoji. ¿Desu ne? Yoji. Es como una excepción. Yoshi, ¿eh? Yoshi. Desde ahí fácil, Salvador-san. Solo números, ¿sí? Luego, goji, rokuji, nanaji, hachiji, kuji, yuji. Nada más, perdón, kuji también. No es kyuji, sino kuji. Son dos que no es número normal. Sería a las 4 y a las 9. A las 4 sería yoji, y a las 9 sería kuji. Sí, sí, nada más que dos que cuidan, entonces puede decir. Eso ahora no podemos juntar. Eso ahora no hay junta, entonces está ahí. Yoshi Kuji no, entonces ya no hay problema. Ok, muy bien, eso se trata. Muy bien, entonces vamos. Ay, dos, ahí. Shitsumon garimasu ka. Ay, Simón, Silvana-san, ahí. Las 7 es Yichis. Ichiji? Hi. Isma, o nanaji. Es dos formas de decir. Uno es shichiji.
Shichiji. Porque cuando contamos nana, bueno, siete, sería dos formas. Uno es shichi o es nana. Sí, entonces hay dos formas de decir siete. Uno es shichiji, otro es nanaji. Ambos, ningún problema. Pero suena, Silvana-san, nanaji es como un poco como forma viejos. O no sé si por zona, nosotros, o como de la parte de como céntrico, utilizamos shichiji. Mi mamá también shichiji. Pero mi abuela decía nanaji. Pero también como forma de quién vive Osaka, Kyoto, tiene tendencia de que decir shichiji. Por lo mismo de que no puedo decir de que cuál sí, más bien tiene que aprender dos. Pero yo siento que como mexicanos en general, batalla más como shichiji. Justamente es, bueno, Silvana-san, como latinos en general, como que batalla shichiji y como que poquito difícil. Entonces, nana es más fácil, o nana. Eroji, listo. Entonces, yo pienso que para no complicar ahorita, en lugar de shichiji, sino nanaji, está bien. Silvana-san, ¿dai yobu? Dai yobu desu. Ay, dozo. Arigato. Hai, sumo. Hai. Shichi, vamos a ver. Okay, como. Ah, okay, okay. Como que. Pero suena poco difícil, ¿no? Shichiji. Entonces nanaji más fácil. Pero nanaji escribe muy difícil. Okay. Escribir a lo mejor nanaji es difícil. De escribir shichiji, pero cuando ya decirlo nanaji mejor. Para lo mismo. Ay, arigato gozaimasu. Muy bien, entonces vamos a los siguientes. Tsugi ni ikimasu. Kore desu ne. Kore o benkyou shimasu. Silvana-san, yonde kudasai. Itsu. Itsu. Sono tori ne. Itsu. Hai. Itsu. Itsu en japonés sería cuando. Desu ne. Entonces, pregunta, shitsumon desu, Héctor-san. ¿Cómo decir cuándo es? ¿Cuándo es? Ajá. ¿O cuándo será? Puede ser lo mismo. Sódame. También esto pueden preguntar. Si el japonés dice que algo, a lo mejor traductores, diciendo a ustedes de que bla, 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 pero propia palabra es cuándo. ¿Hasta cuándo? ¿No? ¿O cuándo será? Entonces, ¿its desu ka? Sería esta forma. ¿Cuándo es y cuándo será? Recordamos que japonés sería la presente, des es presente, ¿ok? Presente implica dos cosas, futuro cercano, este caso como pasa o puede ser será, y puede ser o aquí es tal cual. Entonces, ¿cuándo es? ¿Cuándo será? Lo mismo. ¿Itsu desu ka? Hai. Tatoeba. Ahora sí vamos a ver forma de cuándo es tu cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Cumpleaños en japonés, tanjoubi desu. Tanjoubi. 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 Eso sería cumpleaños. ¿Ok? Entonces, ¿cómo decir aquí la pregunta es tu cumpleaños o cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Eso es lo que quiere que piense. Como 2 minutos, luego checamos la respuesta. Empezamos. Tanjoubi. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Letras, ¿sí le conoces? Sí. ¿Cómo?
cómo decir cuándo es tu cumpleaños. Tanjobi sería cumpleaños. はい、時間です。 Vamos a checar respuesta. ではまず Silvana-san, お願いします. ¿Nandesuka? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Itsu watashi no tanjoubu desu ka? Itsu watashi no tanjoubi desu ka? Tanjoubi desu ka? Ok. Itsu watashi no tanjoubi desu ka? 50. 50 está bien, 50 hay que corregir. Itsu watashi no tanjoubi desu ka? Héctor san, nan desu ka? Itsu anata no tanjoubi? Itsu anata no tanjoubi wa? Desu ka? Itsu anata no tanjoubi wa desu ka? 50. Algo que está bien, Silvana-san, pero algo pasó después. Y lo que está bien no tiene aquí este Silvana-san. ¿Con nan desu ka, Mariana-san? Pues yo lo tenía más sencillo, solo tenía itsu tanjoubi wa desu ka. Itsu tanjoubi wa itsu tanjoubi wa desu ka? Tanjoubi wa desu ka? Kore wa ne, voy a ir uno paso por paso. Primera que usted tiene que decir es, no es itsu, sino tanjoubi. Es la cumpleaños. Sí, siempre tiene que sacar de qué están hablando primero. No como español, ¿cuándo es tu cumpleaños? Entonces, se siente que como que tanjoubi viene final, pero no es, tiene que ser al revés. Primero sacar tanjoubi. Y luego tanjoubi tiene que estar con... Wa, exactamente, wa. Ahora, pero tanjoubi sería cumpleaños. Por eso estaba agregando Silvana-san, watashi no. Y luego Héctor-san, anata no. Watashi no, Silvana-san sería yo, mi... No es de... Entonces, mi cumpleaños. Mi cumpleaños, ¿cuándo es? Entonces, suena tremenda, ¿no? Como que no... ¿Qué te pasa, no? Entonces, anata, no. En este caso, tú. Anata sería tú. Y luego, con no, sería posesión. Por eso aquí, tu cumpleaños. Ahora, tenga mucho cuidado uso de anata. Sí, anata nunca puede decir como español de que tú de tú, sino un poco rudo. Entonces no puede utilizar jamás gente mayores ni jefes, no. Entonces única manera de gente mayores o jefe, llamarlo nombre. Únicamente, no hay otra opción. No existe como usted, no hay. Entonces si se le olvida el nombre, está una locura. Hay que buscar de ciertas maneras. Okay. Ahora, anata no tanjoubi wa, y luego aquí viene itsu, y final, desu ka. Voy a escribir aquí, anata no tanjoubi wa itsu, desu ka. Aquí viene, primero sacamos sujeto, igual que donde. Porque nosotros cuando aprendimos dónde sería toire wa. No es doko desu ka toire. Sí, sino toire wa. Primero dice lugar, doko desu ka, dónde es. Sí, entonces lo mismo lógico que estamos utilizando. Bien, vamos a practicar leer aquí juntos. Kurikaeshi kudasai. Anata no tanjoubi wa itsu desu ka? Dozo. Anata no tanjoubi wa itsu desu ka? Itsu desu ka. Silvana-san, yonde kudasai. Anata no tanjoubu wa? Bi. Itsu desu ka? Tanjoubi wa? Bu janai, bi.
vine. Tanjo vi. So, 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 so. Wa. Itsu desu ka. So, ne. Arigatou gozaimasu. Sí, eso la forma de preguntar como cuándo, desu ne. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ahora, nada más para que ustedes sepan de qué forma de festejar a cumpleaños diferentes, Japón y México. Aquí la edad de que sean mayores festeja y que sepan, incluso decoran a escritorio y etcétera. Pero Japón, no. Más bien como tiene que estar prudente de que no decir tanto de que ah, yo soy cumpleaños, ni no es, sino como, pues no. Festejamos entre muy como cercanos, pero no todos. Entonces, a veces, pero cuando viene aquí México, saben que no es así, gente, porque está muy famoso de que cumpleaños hay que festejar frente a todos. Ya todos, mayoría de japoneses sabe. Entonces, como que viene y adaptan. Pero nada más, está bien de que preguntarla cumpleaños, pero forma de festejo diferentes. ¿Sí? Muy bien, entonces con eso terminamos la clase de hoy. ¿Y se puede preguntar la edad? Edad y son des, ¿no? Edad sí se puede, pero mujeres no. Mujeres no, igual que aquí, ¿no? Pero tampoco jefes o como gente mayores no debe de. Pero más o menos igual, y compañeros puedes preguntar. Ahora, ¿cómo preguntar las edades? Con eso terminamos. De hecho, ya hicimos una vez Mariana-san. ¿Cómo preguntar qué edad tienes? ¿O cuántos años tienes? ¿Qué edad tiene? Sí, ahorita a lo mejor no puedo entender rápido qué edad. Me contestó, pero no sé qué edad. Pero primero pasos. ¿Daijoubu desu ka? ¿Hoka ni sumo arimasu ka? Shirwana-san, ¿daijoubu? ¿Daijoubu desu? Ay, Martín-san, ¿daijoubu ne? ¿Daijoubu ne? Muy bien, entonces así terminamos la clase de hoy. Nada más vamos a checar las tareas. Tarea, tenemos que estar trabajando ya, trabajar las lecciones 5 de plataforma, marcando mínimo 50%. Plataforma, lecciones 5, marcando 100%. 50%, porque vamos a seguir trabajando siguiente semana lecciones 5, ¿sí? La mitad de lo que están sobrando. Muy bien, nuevamente presencial primero. ¿Shizumo arimasu ka? ¿Daijoubu? Iyama-san, ¿ne? ¿Daijoubu desu ka? ¿Daijoubu, ne? Ay, Silvana-san, ¿daijoubu desu ka? ¿Daijoubu desu? Ay, Martín-san, ¿ok, ne? ¿Daijoubu? Ay, arigatou gozaimasu. Muy bien, entonces con eso terminamos.